Evangelio en familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la sabiduría, del capítulo 6, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Oh reyes, escuchen y entiendan. Déjense instruir ustedes que gobiernan las lejanas tierras. Pongan atención ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos, porque el Señor es quien les dio el poder, y la realeza les viene del Altísimo. Él examinará su comportamiento y pondrá al descubierto las intenciones de ustedes. Ustedes son los representantes de su poder real. Ahora bien, si no han juzgado conforme a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido según la voluntad de Dios, los declarará culpables bruscamente, de manera terrible. Porque rigurosa es la sentencia para la gente que tiene un alto puesto. Se tiene compasión de los pequeños y se les perdona, pero los poderosos serán controlados estrictamente. El amo universal no teme a nadie, y las dignidades humanas no le impresionan. Él hizo a los pequeños y a los grandes. Él se preocupa por todos. Pero a los poderosos se les examinará más a fondo. A ustedes, pues, príncipes, me dirijo para que aprendan la sabiduría y no caigan. Porque los que observan santamente las leyes santas se harán santos, y los que las hayan profundizado encontrarán en ellas su defensa. Sean, pues, ávidos de mis palabras y búsquenlas, los instruirán. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Salmo 82. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Cuando tus enemigos hacen estruendo y los que te odian levantan la cabeza, traman un complot contra tu pueblo, conspiran contra tus protegidos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Se pusieron todos de acuerdo, sellaron una alianza contra ti. Los clanes de Edom y de Ismael, los de Moa y los hijos de Agar. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice así la palabra del Señor: De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.